buenos días. En esta oportunidad vamos a estar trabajando en Flippity. ¿Cómo hacemos para trabajar en Flippity? Accedemos desde internet a una página llamada Flippity. Vamos a utilizar ese recurso o esa aplicación. Flippity es una web que nos ofrece posibilidades de crear una gran diversidad de actividades interactivas sorprendentes. Entonces, nosotros entramos aquí a flippity.net. Observamos una gran variedad de recursos que podemos elaborar: tarjetas didácticas, tarjetas flexibles, programa de prueba Flippity, nombre aleatorio Flippity, y así toda esta gran cantidad de recursos nosotros podemos trabajar para nuestros estudiantes de acuerdo a la necesidad. Observemos algo muy importante. Aquí tenemos cada uno de los recursos cuenta con instrucciones y una demostración. Si usted le da clic, por ejemplo, aquí en demostración, le va a aparecer cómo se va a observar el selector de nombre aleatorio. Si yo deseo, puedo darle clic aquí y tengo una ruleta de nombre aleatorio. Entonces, de esa forma, yo puedo observar cómo se va a visualizar ese recurso. Entonces, yo le doy clic a instrucciones en el caso de hacer nuestra ruleta de nombre aleatorio. Me aparecen estos nombres. Simplemente los eliminamos. Vamos a decir que yo voy a hacer mi ruleta con el nombre de los estudiantes: María, Pedro, Juan, Esther, Carolina, Ani, Juana, por decir unos nombres. Luego nosotros le damos clic en generar e inmediatamente yo tengo mi ruleta con los nombres aleatorios. Allí, para seleccionar un estudiante para que responda una determinada pregunta, pero si yo deseo, puedo formar grupos de 2, grupos de 3, grupos de 4, grupos de 5. No. ¿Sí? 5 personas. Pero también puedo hacer 2 equipos, 3 equipos, 4 equipos, 5 equipos. Me quedan 3 personas solas. O sea, va a depender de la cantidad de estudiantes con la que, o participantes con la que contemos en ese momento. De esta forma, utilizamos ese espacio de Flippity. Si yo tengo esta actividad de Flippity, esta herramienta, vamos a decir, yo puedo utilizarla. Vamos a salir de aquí y me voy aquí. Si yo deseo, puedo utilizar con algunos temas. O vamos a decir que yo necesito que los estudiantes me hablen de algunas frutas. Yo puedo colocar nombres de frutas: fresa, pera, limón, naranja, y puedo colocar todas las que yo deseo. Generar, y tengo una ruleta de los temas que yo deseo que ellos me, y yo les digo: a ver, fulano, a ver, Juan, le corresponde hablar sobre la fresa. A ver, seguimos con Pedro, vamos a ver qué tema le corresponde a Pedro, y él va a hablar sobre el limón. Y de esta manera podemos utilizar de diferentes formas esta ruleta aleatoria. Muy bien, ya trabajamos una ruleta aleatoria. Ahora nosotros vamos a utilizar
otro recurso de los que nos presenta este recurso. Entonces yo me voy a ir en este caso aquí a juego de palabras Flippity. Yo le voy a dar clic aquí, demostración. Yo puedo observar cómo se va a observar, pero le doy instrucciones y aquí observamos rápido y fácil esa opción que podemos hacer y cómo elaborarlo. Yo borro todo lo que hay en ese rectángulo y voy a colocar los nombres que yo deseo. En este caso yo voy a colocar nombre de frutas, vamos a decir pera, le doy enter, fresa, enter, manzana, bajo. ¿Qué otra fruta puedo colocar? Manzana, naranja, limón, puedo dejarlo así o colocar la gran variedad que yo deseo. Y le doy clic generar. Y aquí tengo esta actividad. Juego de palabras de Flippity, están diseñadas para imprimirse, no reproducir en línea. Entonces usted viene y después de haber hecho todas las colocado las palabras que necesita en su actividad, entonces usted le va a dar clic aquí en imprimir, y si usted tiene una impresora, usted le da clic en imprimir, ¿sí? Entonces de esa manera podemos utilizar entonces este recurso. Luego de que usted le da imprimir, entonces ya usted cuenta con un recurso, pero también usted puede guardarlo como PDF. Dice aquí guardar como PDF y usted le da clic en guardar. Cuando ya usted tiene guardado ese recurso en PDF, entonces usted lo puede subir allá al Drive para que pueda copiar el enlace de ese recurso en el Drive y pueda llevarlo a la libreta digital. Pero después les explicaré cómo hacemos para subir este recurso a la nube y luego llevar el enlace a su sitio web. Y listo, muchísimas gracias y bendiciones.